Bien, vamos a explicar cómo grabar un vídeo de lo que pasa en el escritorio y de nuestra voz. En primer lugar, os recomiendo tener un micrófono externo, que coge mejor el sonido que el de los portátiles Linux que tenemos en el instituto. Bueno, para que funcione, tenemos que tener aquí configurado en el control de volumen, activa las dos entradas de sonido de capturar para grabar. Si no aparece aquí capturar activo, lo tenéis que activar aquí en preferencias. Con esto se pone y se quita. Bien, lo dejamos así, los dos activos. Por otra parte, el programa de grabación de vídeo lo tenemos aquí en el menú, en el apartado de educación, varios, grabar vídeo de tu escritorio. Bien, si queremos capturar la pantalla completa de lo que sucede en el escritorio, pues es tal y como arranque en esta configuración, o podemos seleccionar un trozo de la ventana, la que nosotros pensemos, por ejemplo, la parte central del escritorio. Bien, la configuramos. Una vez que está seleccionada, esta sería la zona que grabaríamos, ¿no? Si nos interesa otra, pues lo modificamos ahí. Cuando estemos listos, le damos a grabar y empezará a grabar nuestra voz. Para que este programa funcione bien, es necesario que esté vivo aquí la calidad de sonido. Y en avanzado, pues tenemos que dejar esta pestaña de rendimiento tal y como aparece. Es decir, activas estas opciones, sin compresión y capturas completas en cada cuadro. Las otras no las tocamos. En sonido, lo dejamos configurado como viene. Un canal 22.050 en frecuencia y dispositivo por default. Y nada más. Cuando le demos a grabar, a partir de ahí se borra la ventana y empieza a grabar. Y cuando queramos parar, le tenemos que dar al botón cuadrado que sale aquí y supondrá que se detenga la grabación. El vídeo quedará archivado en nuestra carpeta de proyectos con la extensión OGV. Es una extensión para archivos de vídeo con audio e imagen que reproduce bien cualquier reproductor de vídeo y que también podemos subir a YouTube. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en YouTube tendremos que utilizar una cuenta. Si sois usuarios de Google, por ejemplo, de las cuentas de Gmail, bueno, pues cualquiera de ellas es válida para YouTube. Y, perdón, me he equivocado con la contraseña. Seguimos equivocándonos por las mayúsculas. Perfecto. A ver ahora. Bien. Y una vez que estamos ya dentro de YouTube, con la cuenta que hayamos elegido, nada más que tenemos que elegir el vídeo. Le damos aquí a subir vídeo. Buscamos en nuestra carpeta el vídeo que queremos subir, en este caso voy a subir este último, y en cuanto le demos a abrir, empieza a subir. Cuando acaba, pues nos dice que se está procesando el vídeo y que se publicará a la siguiente página, y de que pase un instante estará listo. A ver si se puede ver ya. Bueno, es un vídeo muy corto, de 5 segundos. En fin, ya está ahí. Ya lo podría. Se está procesando. Cuando termine, se podrá visualizar. Bueno, pues ya sabéis, para parar la grabación, aquí.